yo sigo diciendo que cada vez que salimos alguien tiene que volver. Porque creo que le he parado la cabeza, sinceramente. No, pero que creo que... ¿El qué? Oye, por cierto, ¿a ti hacer hamburguesas te da conocimiento? Que si a ti hacer hamburguesas te da conocimiento. Ay, qué pena. Soy maro sin... Ya sabiendo, prácticamente sí. Ya Vale. Sí, sabes. lo sé, pero digo, a lo mejor siendo cocinero, yo qué sé. Claro, sí, yo pensaba lo mismo, pero no, no. La verdad que, bueno, ya sé cómo poner el pan y todo. Pero luego para Necesito aprender a sacar. hacer un durum. Claro, sí, eso es verdad. Porque para nada una pastita con carne Sí, para nada. y vegetales es un pelín más fácil. Sí, La es cabeza, bastante la complicado. cabeza. Tengo un machete. Mira, alguien me ha escuchado y se va a meter por aquí. Se conoce. Que me he encontrado canario. Jay. ¿Qué radio está? Pues en la nuestra. Dime. ¿En cuál va a ser? Espérate. Okay. Me han robado la caravana. No me jodas. ¿Otra vez? Sí. ¿Quién? ¿Dónde? Porque se ha quedado en un sitio en donde no la podía sacar. Me dormía, ya que era imposible sacarla. De alguna forma la han sacado. Vale, pues seguramente con otro vehículo. Escúchame, a Canario le han robado la caravana. Oh, ¿cómo que Canario le sacaron la caravana? Sí, Uy, Dios mío. ¿tú dónde andas Si más o querés, menos? estoy en zona céntrica. Si querés, Vale, vamos. vale, escúchame. Le voy a preguntar más o menos localización y tiene que estar en ciudad. ¿Por dónde más o menos? Oh. Dale, dale. Voy. Mira, te explico. ¿Me pasas a Sí. buscar Yo ayer o estaba voy pensando. con...? Y abajo No de sé cómo es comisaría la de caravana, Paleto. eso es el tema. A ver, un segundo. Un segundo. Me va a explicar la historia, ¿vale? Vale. Dime. Mira. Se me quedó atascada por allí. Hola, guapo. Sí. Y es imposible sacarla. Hola. Me tocará con un coche. Vale. Vale. Voy. Vale, Vale, una perfecto. pregunta, por casualidad no será donde te vi atascado, ¿no? En plan, No he en el dicho nada. control. Radio limpia un segundo, por fin. En control no. Es aquí en Paleto, ¿eh? Vale, ¿dónde? Sí, Empieza. me pillo la moto y me dices. ¿Eh? Sí. Vale. Vamos. Vale, voy a pillar la moto y me va a decir dónde se queda atascado. Como que creo que tenemos que pagarle la luz a los militares, ¿eh? ¿En qué Porque radio la está? casa se quedó No me jodas. sin luz. Sí, Vale. sí. No, Vamos a buscar. no hay luz ya. Vale. No sé ¿En hace qué cuánto, radio creo que estáis? ha decidido Ahora te lo abandonar. digo, no me preguntes eso aquí. ¿Decías que iba a agarrar una moto? Sí, que voy a agarrar mi moto.
para que me lleve. ¿Necesitas de ahí? Es que la moto la tengo a 100%, pero venga, vale, vamos. En principio no, o sea, es para que Canario nos diga dónde ha perdido, bueno, dónde se la han robado, ¿sabes? Y ya a partir de ahí investigo un poco. ¿Ya coges la pistola? ¿Quién está? Leia. A ver, a ver, por favor, vamos rápido. Madre mía. Sí, sí, voy a coger la pipa. Coño, si no estabas preparado hubiese tardado menos con la moto, tío. Que por cada segundo que tardemos puede estar más lejos. Que le han robado la caravana a este hombre. Ya estoy, perdón. ¿Queréis que vaya también con moto para buscarla? Vale, escúchame. Tú ve dirección a Serradero para la ciudad, ¿vale? Por correr más, si la vacío la ves. Vale, pues Alex, te ha tocado. Tuve dirección Atasco. Vale, sí, vale. Escúchame, ¿te acuerdas? Paleto. Atasco. Escúchame, ¿tú te acuerdas dónde encontramos la última vez la caravana? Sí, en la zona de la derecha. Exacto, pues recórrete. Lo que es toda esa zona, ¿vale? Tenía ¿vale? bastante gasolina. Por eso. Por si tengo que ir al Serradero. O sea que. Tenía 100. Y 100. La guardé con 100. Vale. ¿Dónde fue más o menos? ¿En dónde está? ¿Uno de los atacadores o de los que se robaron el coso este? El caso es que se quedó... No, mentira, aquí a la derecha. Se quedó atascado en una zona donde no podía sacar de ninguna manera y supongo que alguien con otro vehículo la habrá sacado. Queda ahí en la piedra atrás. Se quedó ahí... Tu voz está un poco lo que voy diciendo en poca. Vale. Creo que eres tú. Yo le oigo bien, vamos. Ah, vale. Seré yo. Aquí. Aquí. Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Y dónde? A la izquierda. ¿A la izquierda? Vale, en estos palos. Derecha. Vale, bueno, da igual, esta es la zona, ¿no? Atrás. Escúchame, sí. Esta es la zona. Vale. Vale, he visto la zona. Voy a hacer un recorrido más o menos mental de por qué camino se ha podido pillar. Alex, tú vas con el Eli, ¿no? Bueno, claro, este hombre me escucha un poco tal. 195. Sí, voy con el Eli. Vale, pues voy a hacer un recorrido. ¿Cómo van? Lejos de la zona militar. Sí, sé dónde. Voy a ver la playa. Sí. ¿Llegaron a ver hacia qué dirección se iba la caravana o no? No, o sea, la caravana estaba atascada y cuando volvió ya no estaba, cuando iba a sacarla. No. ¿Y quién es ella? De la comunidad. ¿Y por dónde se atascó? Se atascó por la zona de la playa, tirando más o menos dirección a Serradero, seguramente, si la persona es relativamente inteligente. Pero claro, pensando que la última vez que desapareció se fue por Aserradero el mochilero y estaba en dirección cárcel, pues... Atrás. Pues mejor recorrer lo que viene a ser todos los caminos y a tomar por culo, ¿sabes? Sí. Ahí, a la derecha. Pues sí. Hola, ya lo hemos encontrado. ¿Dónde? ¿Es esto? Esta no es. No. Esta es cromada completa. Espera, lo compruebo. ¿Pero qué es esta? ¿La tuya es como esta? Sí, es como esa, pero no está cromada. No es cromada. La suya no es cromada. No. Vale, nada. Vale, de todos modos. Nos ha dicho que tenía 100% de gasolina, así que puede estar literalmente en cualquier parte de la ciudad.
Porque no estaba ni pinchada, ni rota, ni nada. Simplemente se atascó. ¿Y de eso hace cuánto? ¿De qué sabe? Ayer. Ayer por la noche. Entonces... Vale, gente. Fue ayer noche. Yo diría que fuese búsqueda... pasiva, ¿sabes? Rollo hacer vuestras cosas y buscar. Porque como... es que puede estar en cualquier sitio. Claro, que si fue ayer, que... Claro, claro, es que yo pensaba que... yo... Ya sabes cómo le va la mente al canario. Sí, sí, sí. Oye, yo lo di. Me has dejado la camioneta. Sí, pero es que hay veces que hablas muy bajo. Y esos pequeños matices no se escuchan. Está allí, allá. ¿Cómo? Es esa. Eso es jurado. Vale, creo que la hemos encontrado. Un segundo. Sí, sí, tiene el vinilo, es el vinilo. Déjame ir, voy caminando. No, pero ¿para qué vas? Sí. ¿Qué es esa? Pero, tiene pero el vinilo. ¿Pero esa cuál? A lo mejor yo estoy puto ciego, pero... ¿La habéis encontrado entonces? El canario dice que ha visto una, pero... Sí, no, yo... Claro, es que ha dicho... Ya lo veo, ya lo veo. Hostia. Pues sí, es posible. Sí, tiene el mismo color que tenía la suya, al menos. ¿He intentado abrir el cerro? Es lo que está haciendo. Vale, confirmo. Yo le mato. Canario. Sí, lo hemos encontrado, Canario, escúchame. Te lo digo por última vez. Cada vez que te subas, cierra el puto camión. Bien, está. Ver, la furgo sí, está. O sea, la furgo estaba abierta y funcionando. ¿No está la tienda de atasco? ¿Qué? Sí, la verdad es que muy listo no ha sido. O sea, yo hubiese mirado si hay peña. Que la caravana está abierta y funcionando. Que habrá alguien en el atasco. Vale, espérate. Quédate quieto. Ahora vuelvo. Escúchame, voy a darme un paseito por el atasco, a ver si hay alguien que sea dueño, supuestamente, de una furgo, ¿vale? ¿Cómo? Que haga tus cosas, ahora volvemos. Okay. Álvaro, tú ve dirección Paleto, yo voy para adelante, ¿vale? Vale. Yo estoy yendo a una misión del tesoro. Ok. ¿Cuál? Numa. Yo ya voy trauma con los montes y contigo, ¿eh? Ah, no, donde el avión. Ah, vale. No me mates. No te mato. No te mates tú. Eso fue un caso puntual. Iba sin tacones y claro, el agarre no es el mismo. ¿Tal cual es un apocalipsis zombie? Sí. Pasa que tengo el estilo es lo último que se pierde, ¿no? Claro. No, pues literalmente es... el estilo y la apariencia limpia y pulcra es una cosa muy buena para la salud mental. Lo peor es que sí. Dejar literalmente caer la tentación de ir sucio con las greñas, con tal, y no te sientes cómodo con tu apariencia, literalmente es peor. Y físico, al final. Entonces, primero la belleza y luego ya lo demás. Vale, esto está vacío, por cierto.
Lo único que hay es dos coches al final, uno roto y el otro vacío. Oye, ya que estamos aquí, aprovechamos, ¿no? Como veas, yo no suelo estar en este atasco porque como venga un mochilero y no nos dé tiempo a avisar, uno se queda catacroker. Yo ahora voy a hacer hordas para recoger algunas cosas. Quiero venir. Sí, ahora te acompaño yo. Si sí, sola no puedes ir porque no, los zombies no buscan. También. Si queréis, esta lo hacemos en la mina que aparecen más. A mí el rollo de la Sí, mina lo no. hacemos en la mina, que Vale. el rollo de la mina no me mola mucho porque es joder a la gente que vaya a ir a la mina para Sí, hacer también. cosas de mina. Pero si está vacía. Pero si está vacía. Si está. Ah, nos vamos a la Che. playa. Vamos a la playa mejor porque aunque esté vacía, coño, la gente que venga. Yo lo digo porque quiero llevar mi autocaravana y en la zona de mina que. ¿Podemos ir a la playa de aquí? Que yo tengo que pegar. Vamos, ruso. ¿A dónde? Perdón, que le he entendido un poco. Al refugio. Ah, sí, has aparcado. ¿Dónde has aparcado? Estoy en. Pues donde se aparca normalmente. Bueno, a ver, eso en este sitio es bastante relativo porque la gente aparca donde le sale de los cojones. Me imagino que Vale, será te veo. diferente, ¿no? ¿Qué Uber más bueno? Me cago en la puta. Cómo me gusta la puta BF. Se me ha puesto ahí en la ventanilla. Es que ya te digo, en este atasco, al menos en algún momento fijo que había un solo sitio para aparcar. Pero ahora la gente aparca Ya. donde le sale de los cojones. Orban, ¿dónde lo vas? ¿Has entendido? Yo tampoco. No entendí una puta mierda, entendí algo de hordas. Estamos yendo En a la Paleto. playa donde siempre. En ella. Sí, donde siempre. ¿No lo podríamos hacer Ay, en el Dios. muelle? ¿De dónde cojones ha salido ese En coche? esa playa también puedes pescar. Ya, pero me queda muy lejos. Radio limpia el segundo. No estoy seguro. Ay, Las Dios. plataformas no. ¿Estás bien? Sí, Aquí estoy se bien, me de todas formas. acabó En el el muelle, coche. si podéis Da arreglar igual, los pero zombies, si te vas, si te vas con el coche, No, puedes te hacer puedes. de Tienes que plataforma. Ay, Si viene alguien Dios. por la autopista. Y si no, ¿Y tú vete a no puedes ir por esa pescaría. carretera a 180? Pero si Vuelva. es. Si es la entrada. Sí, ¿no? Literalmente, ¿de dónde venías? Pero vas a toda hostia. Escúchame, no, no, pero escúchame, ¿de dónde Por eso venías? te digo. En la ¿Del playa esa que huerto? está en el muelle de la feria, vamos, ¿no? Bo Muelle, pues el huerto hostia. está ahí Por dentro. ahí, Claro, ya pero vas a sí. poder pescar. ¿Para Por eso pa qué ha ya, salido pero no, si si tienes viene el más huerto dentro? gente le complicamos la asistencia y no es el rollo. Nunca va nadie ahí. No, no entiende. No lo. Ay, joder, macho. A ver, si quieres te acerco al refugio, pero. No sé, pues se está Pues si está pasando. aquí al lado. Pues si estoy ya en el refugio, ¿por qué me voy a acercar? Ah, no sé, iba ahí. Ahí no, poco culpa de los dos. De coñeros de aquí de reparación. Pero, es que me cago en la puta. Alex, por cierto. Por algún casual, el Eli del avatar no se podrá cambiar colores o algo así, ¿verdad? Ojalá. Vale. No, no se puede. Era una duda que tenía porque Somos dos. hay un Ruso. montón parecidos. Bien, yo qué. Da ¿No igual. tendrás una linterna por ahí? Podemos echar por el Uf, vecino ¿una? por ahí. ¿Cuántas ¿Cómo consigo la quieres? llave inglesa? Una. Que es para que vayas a quedar y Probarme en estás el sin punto luz. de la A ver, mecánica. ¿para qué? Sí, el. Bueno, yo probé La el llave punto de que está sirve en. para pegar duro. Compro kit de Me vais a reparación, andar. ¿alguien tiene? En el aeropuerto Necesito donde el helicóptero, se lo compras pueden sus pinchar. helis y esto, ahí al final de la pista ¿Tenéis tiene kit de entrada, reparación puedes poner alguno? ambos. Lo compro. ¡Ah, la Yo lo madre! tengo. No me Mía. jodáis, ¿eh?
Pues mira, vas a tener suerte. Tengo que hay un caballero herido que estaba llevando a otro caballero herido. Vale, sí. Y están los dos inconscientes, por favor. Madre, ¿cómo? Es que voy en moto y no puedo saber lo que digo, ¿no? No puede estar llevando a la otra persona. Aquí tienes. Gracias. Nada. Claro. Nos hostiamos con él y encima me paga. No, ha sido culpa suya. Sí, pues la verdad es que sí, no tengo ni puta idea por qué ha salido. Por aquí. Por toda la puta cara así, ¿sabes? Ah, mira. Antes de... No me sale la palabra. De incorporarse a la carretera, no ha mirado. A ver si venía en coche. Ya. No, de hecho ha entrado como Pedro por su casa. Madre mía. ¿Cuántas balas de rifle tienes tú? Vale. Yo ahora mismo creo que pocas, ahora te confirmo. ¿Más de 100 o menos de 100? No tengo ni idea. Aquí en taquilla tengo menos. Tengo 67. Ah, bueno, está a dos cargadores, está bastante bien. Por ahí a lo mejor algo más, pero... Creo que a la penita a los pobres. Te vayas, más munición te da, pero menos cosas te da. Hostia, nunca había visto tan vacío este sitio. Bueno, voy a sacar por ahí. ¿Te quieres venir? Yo tengo cosas que hacer, por desgracia. Vale. Sí, de todos modos, hasta dentro de una hora esto suele estar mí. Te llevas tú la caravana, ¿no, Canario? Sí, por lo que estoy... Ay, por lo que estoy ayudando... ¿Se me va a averiar? Canario, sí. Te juro que te arrollo. Nada, la red. Por cierto, tenemos que hablar una cosa con vosotros. Ahora allí cuando estemos en la playa. No, ¿por qué no hay quién? ¿Por qué no hay luz? Porque sí, escúchame, ¿alguno se acuerda qué suministros eran? Que a lo mejor de materiales. Vale. Bueno, sí, eso sí que lo sabía, pero no me acuerdo qué materiales. Eran hilo. Hostia, hay un 4% de materiales, me cago en. Pilas. Bueno, espera un momento que lo pongo hasta el 15%. La goma no. La goma no va ni se te ocurra. No, toda la goma la tiene... La regalé. No, joder. Madre mía, qué químico. Yo no he dicho a quién. ¿A quién? A alguien. ¿Un especial o alguien? ¿A alguien? De especial. Ta-na-na. Que nos vamos de boda. Pero si casi todo el mundo aquí sabe a quién le regale eso. Pues a mí se me ha roto la mano. Joder, tengo que pescar peces de los cascos. Canario, ¿qué acabas de decir? Vale. Ruso, una pregunta. Dime. ¿No necesitas una monster para hacer alguna...? Sí. Yo ahora vuelvo. Las granadas de humo. Buenísimo. Y creo que otra cosa más, pero no me acuerdo. A ver, sí, siempre está bien tener. No, las bengalas es tubo. Las bengalas son tubo. No, pero me refiero a las bengalas para hacer gas. Ah, sí. Pero en eso no tengo tampoco mucho problema, ¿eh? Lo que sí que no me acuerdo, ¿el cristal? ¿Para qué mierda? ¿Para quién le servía eso? Creo que para vos. Sí, pero para hacer que alguien lo sabe. No recuerdo, Vishy me dijo, pero no recuerdo. No le guardé muchos cristales, no me acuerdo en el momento. No sé para qué.
Yo solo tengo bengalas, no tengo fogatas. ¿Cuántas bengalas tienes? Una. Qué lástima que no me hicieran profesionales armar las fogatas. Es que a mí alguien, cada vez que uso una bengala, me desaparece. Pura... JJ. Bueno, que no está. Huequito. Vale, lo que sí, las pilas no valen para una puta mierda, solamente para hacer... radios. Radios. Cuestión, y, chicos. Y tengo como 100. Pilas. Guarden, guarden. Necesitamos pilas. Ah, sí. Vale. Acuérdense. ¿Qué materiales necesitáis? Pilas y componentes. Exacto. Me parece, ¿no? Yo ganzúa. Mucho hilo. A ver, no den todo el hilo porque lo necesitamos para las cañas, pero bueno, tenemos opciones de buscar peces, pero si pueden destinar un poquito para la misión estaría perfecta. Quiero decir que el otro día doné 200 componentes, que no había luz. No sé cuántos tendré. Ah. Los componentes. Me quedé. No te preocupes, que yo tengo 300. Ay, Alex. Me devolviste el alma. Alex. ¿Alex es muerto? De la vida. Espérame un momento, tío. ¿Alex? Espérame un momento, por... vale, te daré por hecho que está con... ¿Canario? ¿Alex? Dime. Yo la última vez que lo vi estaba en refugio. Supongo que se habrá lavado la cara. Sí, porque le vi dando vueltas entre taquilla y lo de los recursos. Ese sueño sí se puede ver. Nosotros vamos yendo a la playa. Vale. Un momento, Canario, que me voy a poner música. A ver qué podría dar, tío. Tengo como un montón de componentes, pero todos son los componentes importantes, ¿sabes? ¿Eh? En plan, de recursos de tal. Ya sabes. Es importante. Escúchame. Aquí todo el mundo tenemos linterna, ¿no? Pues toma por culo. ¿Para qué las luces? ¿Para qué? Yo no tengo. Pues ven que te doy una. Todo se linterna. Porque cada vez... Tengo como 100 linternas, o sea, quiero decir. Aquí... Cada se, vez que tengo aquí... una, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Linternas? ¿Para qué? Pues... Hola. ¿Tú ves algo en taquilla? Porque yo no veo un puto carajo. En verdad, estoy viendo... Es que... Tengo un problemita yo. Yo necesito la linterna y aún así me cega más que la oscuridad. Pero eso será porque tienes la visión un poco de aquella manera. Eso no es cosa de la oscuridad, eso es cosa tuya. Voy a pasar la luna... Que vamos. Espera, a apagar la luz porque no veo nada. A ver, a mi bala meto. Creo que no va. Yo lo tengo puesto. Toda la puerta.